Buenas noches, amigos del misterio, ¿cómo están? Bienvenidos a la penúltima transmisión de Tucumán Paranormal en este ciclo 2021. Vamos a tener una transmisión más, obviamente, dentro de un par de días. Y hemos llegado hasta una locación que voy a presentar a un amigo que se suma esta noche. Voy a ver si empezamos después a saludar a toda la gente que se va sumando a esta transmisión. Arrancamos tarde porque dicen que tarde se puede escuchar cosas en este lugar. Y Agustín, que está conmigo al lado, le voy a decir que salude a toda la gente que está viendo la transmisión. Agustín, muy buenas noches. Hola, hola a todos los que están conectando ahí. Muy buenas noches. Gracias por sumarte al equipo de Tucumán Paranormal, Agustín. Estamos en la localidad de Delfín Gallo, al este de la provincia. Exactamente. Y estamos visitando un pedazo de lo que sería, digamos, una pequeña porción, por así decirlo, de lo que es el ingenio. El ingenio Esperanza, el ex ingenio Esperanza. Actualmente este es un sitio que va a ser un museo desde hace un par de años, calculo yo, lo que pertenece a la comuna de Delfín Gallo, ¿verdad? Así es, amigo. Bueno, Agustín es nacido en este lugar, Agustín. Así es, nacido y criado acá en la localidad de Delfín Gallo. De la familia Mohamed. Sí, así es. Muy conocida la familia en este rincón de la provincia. Y Agustín accedió a un permiso especial para este lugar. Que íbamos a tener un relator, íbamos a tener la presencia de un sereno que trabaja en este lugar, y que lamentablemente hoy está de cena de despedida de año, digamos, ¿no? Así es, amigo. Bueno, justamente se dio de que, bueno, tenía otros compromisos y, bueno, no va a poder estar él, pero bueno, vamos a ir investigando y te puedo ir contando lo poco que yo sé también. Bueno, este sector que estamos mostrando, que lo vamos a mostrar dentro de un rato, me acompaña Pedro, me acompaña Juan Barroca, que está con nosotros esta noche también. Esto sería la casa de Wenceslós Posse. Sí, era la casa donde él habitaba cuando vivía acá, ¿no? Claro, era el dueño del ingenio. Ah, sí, la Esperanza. Sí, el creador y el dueño del ingenio del pueblo. Obviamente, un empresario de la industria azucarera en ese tiempo. Y en este chalet vivió él durante mucho tiempo. Y hay una iglesia que también está ahí, que está dentro de lo que sería como un barrio privado en esa época, digamos, Agustín, ¿no? Así es, amigo. Esta era, digamos, la casa de él, el chalet, y es donde él habitaba, era su casa donde vivía con su familia. Bueno, obviamente el tiempo pasó, Wenceslós Posse murió, sí. No sabemos bien qué pasó con su familia, a lo mejor después decidió vender este terreno, y lo compró el empresario Rocha Ferro, que es dueño de la compañía Los Balcanes, si no mal recuerdo, y bueno, hoy está en un proceso de convertirlo en un museo, ¿no? Así es, amigos, está en proyecto de ser un museo, por eso es que se están haciendo remodelaciones y todo ese tipo de cosas. Considerado un patrimonio cultural de este pueblo, ¿no? De lo que es Delfín Gallo. Lugar donde tengo mis abuelos y donde nació mi mamá también, en algún momento por ahí. He venido siendo muy chico a este lugar, cuando era apenas un par de casas y camino de tierra. Hoy vuelvo otra vez después de muchísimo tiempo, algo recuerdo, y la verdad que como todo lugar que va cambiando a través del tiempo. Y estamos en este lugar que es un poco la casa de Wenceslós Posse. Vamos a ver si la podemos iluminar. Obviamente vamos a mostrar lo que se puede ver, teniendo en cuenta que este lugar ahora está cerrado por cuestiones de infraestructura, porque están remodelando y de alguna manera también lo están conservando en su el estado original prácticamente. Ahí estamos mostrando algunas cosas de este lugar. Quiero mandar saludos a toda la gente que se va sumando. Aragüel Monzón, Petit Ganón, saludos para el señor Ricardo Mamani desde el Calafate. Quedó sin batería la cámara. Después vamos a preguntar a Juan qué pasó con el teléfono que él tiene con la cámara fotográfica. Ahí estamos enfocando una vieja imagen que vamos a ver si la podemos mostrar. Ahí está, la imagen de una virgen. Y uno puede preguntarse qué tiempo tiene esta imagen ahí, ¿no? Y es una estructura que se mantiene prácticamente original. Acá vivió Wenceslós Posse. Vamos a mostrar algunas cosas de este lugar. Y después vamos a ir a un sótano, que también pertenece a este lugar, donde dicen que pasan cosas. Es más, un sereno que cuida este lugar. Dicen que de noche suceden, se sienten ciertas sensaciones de miedo y apariciones, inclusive los mismos vecinos del lugar también. De por sí, bueno, ahí está Pedro, lo voy a saludar a Pedro. Pedro. Hola, gente.
Buena madrugada. Sí. Buena madrugada. Buena Nos quedamos madrugada. sin batería con la cámara de Juan, ¿no? Bueno, Juan cuando llegó empezó a hacer fotografías. Agustín y pudo captar fotos de orbes que siempre están. Hace rato que no encontramos orbes en las transmisiones nuestras, pero por ahí se ve que hay un lugar que tiene ciertas energías en este rincón de la casa, ¿no? Ahí está mostrando un poco lo que es el interior. Lamentablemente no podemos ingresar, pero vamos a hacer unas pruebas de Spirit Box en un sótano donde dejamos una cámara grabando, que después vamos a hablar con Pedro para que nos cuente qué funciona, cómo funciona. El lugar es por sí es tétrico, mirá, sí. Acá sí que está lindo, ¿no? Hubiera sido lindo poder ingresar. Hola querido, dice Manuel Monzón, un abrazo grande para vos, Nahuel. Vamos a ver, hola Capo, sorpresa, bien ahí, ¿con quién andás? Dice, no sé quién, Federico Ávila, saludos también, desde Aguilares, linda sorpresa, linda transmisión. Bueno, venimos con transmisiones medio tarde porque este lugar nos han contado que de noche se pone bastante feo, ¿no? Y vamos a comprobarlo porque hay un sótano que recién cuando ingresamos con Agustín sintió una sensación medio extraña, ¿no, Agustín? Así es, amigo. Se siente bastante una energía muy diferente, ¿no? Diferente a... Más allá de que hoy en Tucumán ardió, la Sí. noche de ayer, bueno, el día de ayer ardió Tucumán, hizo muchísimo calor, pero el sótano tiene una sensación medio fea, ¿no? Bueno, es una lástima no poder haber podido entrar, lamentablemente, se ve lindo Juan, ¿no? Me hace acordar a la imagen donde salió Nancy, ¿no? Más o menos ese estilo de casa, ¿no? Obviamente una casa Sí. mucho más grande. Y esta casa era la casa de Wenceslao Posse, dueño del ingenio, que estábamos conversando recién con Agustín. Bueno, lamentablemente ahí está la imagen de Spider-Man también ahí. Bueno, vamos a ir a la zona del sótano, donde voy a pedir que después me cuente Pedro qué es lo que se sintió ahí, se sienten pasos. ¿Estás monitoreando, Pedro? Bueno, le contemos a la gente, mostremos la imagen, voy a apagar la linterna. Hemos dejado un dispositivo móvil grabando en este lugar. Esa imagen que ustedes ven es un sótano que está dentro del mismo predio que estamos visitando esta noche y en donde hay una cámara que está registrando lo que pasa en el lugar, tanto en sonido como en algún movimiento que después mediante un mensaje le llega a Pedro diciendo que en tantos segundos, digamos, se produjo un movimiento y lo graba durante 8 segundos, ¿verdad, Pedro? Sí, 8 segundos grabaría. Exactamente, ahí está. Vamos a ir después donde está la cámara, que hemos dejado con un reflector ahí. ¿Y escuchó silbido, Pedro, o no? Se escuchaba como silbido, pero también puede ser el eco de la parte de afuera del... Sí. O sea, ya vamos a analizar esa parte. Bueno, vamos Vamos a cambiando ver. para ahí. Y ahí vamos a hacer una prueba de Spirit Box. Agustín, ¿tenés conocimiento de lo que pasa en este lugar? ¿Hablaste con la gente que está, digamos, en custodia de este lugar de noche? Sí, decimos lo que en general los que cuidan acá y siempre nos cuentan es del ruido, digamos, que hay siempre en el túnel ese al que vamos ahora. Es un túnel que se conecta con el ingenio, que es el que se está mostrando ahí atrás. Exactamente. Ahí lo están viendo. Este es el sector donde vivía Wenceslao Posse y era como un lugar privado, ¿no? Y obviamente el dueño del ingenio, cuando se vendió todo esto quedó como donado para la comuna. Y esta es la casa de Wenceslao Posse. Es una casa que tiene dos pisos. Obviamente sigue manteniendo la estructura de aquella época, de muchos años. Y está cerrada en el momento ahora de que lo van a convertir en un museo, considerado patrimonio cultural de Delfín Gallo, ¿no? Y bueno, y la gente que cuida este lugar, que nos han cedido el permiso, especial que les mandar un saludo a la gente que nos cedió el permiso, Agustín. Sí, le vamos a mandar un saludo a Enzo Araya, que es el secretario de Cultura, ¿no? Del pueblo, que él es el que nos permitió ingresar acá. Y bueno, gracias a él es que estamos acá transmitiendo. Exactamente, un abrazo grande para Sebastián. Enzo, Enzo Enzo, Araya. perdón, Enzo Araya, que es el que nos permitió estar en este lugar. Obviamente hoy está un poco más iluminado, como ustedes pueden ver. Y hay un sector de la comuna que se ha hecho cargo de este lugar, que ya no pertenece al ingenio, ¿no? Es prácticamente es un predio que le pertenece a la comuna de Delfín Gallo.
Y en este lugar, que es un chalet también, que lo usa la gente de la comuna, ¿verdad, Agustín? Funciona como una escuela para adultos, a terminar secundario, para aprender manualidad y todo ese tipo de cosas. Ese es el funcionamiento que tiene el chalet. Bueno, vamos a ingresar, lo vamos a mostrar, vamos a hacer un par de imágenes rápidas y después nos vamos a meter a lo que es el sótano, que sí, te puedo decir, lo estuvimos viendo recién, Vente Miedo, es un lugar que tiene túneles, por lo que nos estabas contando recién, Agustín, hay túneles que cruzan a lo que sería el ingenio y a un sector de lo que sería la iglesia, que está ahí, la estamos viendo la iglesia ahí, que es una iglesia que la mandó, la hizo construir el propio Wenceslao Posse, ¿no? También decían que el túnel, digamos, unía a lo que es la casa de él, unía desde el chalet al ingenio y a su casa. O sea, claro. Unía todas las propiedades de él, las unía por los túneles que ahora vamos a ingresar, porque ya están, varios están bloqueados, algunos ya están, desaparecieron, pero bueno, quedaron de eso para, como prueba de que los túneles estaban todos unidos. Exactamente, y bueno, hay historias en la misma provincia, en la misma capital, ciudad capital de San Miguel de Tucumán, que hay túneles que también están conectados con iglesias de la propia ciudad de San Miguel de Tucumán. Es lo que se cuenta, ¿no? Y bueno, Enzo, el secretario de Cultura de la comuna, nos ha permitido ingresar a lo que sería este viejo chalet, que lo usan como escuela para gente adulta, para terminar sus estudios secundarios, ¿no? No, Mancana, se siente un ambiente medio fuerte acá. Hay una cierta pesadez, ¿no? Alejandra Maza, buenas noches, saludos de Aguilares. Linda sorpresa, linda transmisión, muchas gracias, Alejandra. Luciana Coronel, buenas noches, Tucumán Paranormal, buenas noches, gracias. Augusto, Pedro, Juan, quiero mandar un saludo para Facu, Nico, que está viendo la transmisión, para toda la gente que se ha copado en esta noche. Javier Rodríguez, un abrazo grande, saludos de Bariloches, para el amigo Daniel Castillo, desde Paranormal Bariloche, apoyando la página tucumana de Tucumán Paranormal, un abrazo grande para vos y para la gente de Paranormal Bariloche, una página que es para tenerla en cuenta, ¿no? Bueno, este es un chalet, como decía Agustín, es un lugar que es usado momentáneamente ahora como una escuela para adultos. Tiene su cocina, tiene su... No es muy grande tampoco, ¿no? Bueno, y vamos a agradecer a Enzo por nos habernos permitido ingresar a este lugar. Y vamos a ir inmediatamente a lo que es el sótano, donde dejamos grabando una cámara que está registrando todo el movimiento que pueda haber, e inclusive los sonidos que se puedan captar. Por estas horas, Delfín Gallo ya está durmiendo, muy poco movimiento, si bien hizo mucho calor y había gente que estaba tomando fresco en las puertas de sus casas, en sus domicilios. Prácticamente la gente ya a esta hora está descansando, obviamente teniendo en cuenta que mañana es un día hábil de trabajo. Nosotros vamos a estar apenas unos minutos y vamos a retirarnos porque hay que trabajar el día de mañana. Pero entramos a este sótano de este chalet que lo hemos presentado recién como una escuela. Y cuando recién ingresamos por conocer este lugar, se sintió ese ambiente denso, ¿no? Vamos a ver qué voces podemos captar en este lugar. Gracias por el saludo, Facu, dice Nico, un abrazo grande para vos y para toda la gente de San José, Villa Carmela, Tafí Viejo, Concepción, Aguilares, Yerba Buena, para la gente de Lules, la gente de Monteros. La verdad que el lugar está espectacular. Estos son los lugares que nos gustan a nosotros. Ya vamos a encontrar la cámara que dejó Pedro, que la está monitoreando permanentemente. ¿Qué sensación tenés, Agustín, recién? Sí, aparte de que se siente un poco de pesadez, de calor. Sí, es una sensación bastante diferente, ¿no? El ambiente de afuera. Como que se siente que hay una energía diferente, ¿no? Sí, puede haber energía negativa. Realmente, sí. Juan ahí recién estaba comentando. Hizo varias fotos de oro, Juan, ¿no? Sí, varias fotos. Hay varias fotos que quedamos sin batería con la cámara, lo cual no me parece nada extraño. Bueno, ya nos pasó en otros lugares, ¿no? Sí, varias veces nos ha pasado.
que la máquina recién se cargaba y llegaba acá, hacía unas 20, 30 fotos y se quedaba sin batería. Escúchame, vos estabas recién con Pedro y sentías paso en este lugar. Claro, no, es así, fue allá a la bajada de la escalera que estaba haciendo un video y girando el teléfono y sentía ruido. ¿En este lugar? No, bajo la escalera. Bajo la escalera, estamos ahí para ahí. Y le decían lo que mostraba en un comienzo, hace un ratito, unos segundos, la cámara que hemos dejado grabando. Bueno, ahí está la cámara que dejamos con Pedro. Esta es la cámara que está grabando y está monitoreando Pedro desde su teléfono. Y que si hay un movimiento extraño en este lugar, el teléfono le envía un mensaje al dispositivo de Pedro diciéndoles que hubo un pequeño movimiento, ¿no? Ahora está bien. ¿En serio? Ah, porque estamos nosotros, claro. Es como que tiene un sensor de movimiento, Pedro, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es la cámara, este es el trípode, la cámara fija, un pequeño reflector. Vamos a apagar la luz para que ustedes la vean trabajar. Lo único que hace la cámara es registrar lo que puede pasar en este lugar. Graba el sonido y graba el momento en que se puede producir algún movimiento extraño y le comunica a Pedro que se movió algo. Que vean directamente. Vamos a ver, para que ustedes vean que es una nueva herramienta. Ahí estamos. Ahí cuando estamos ingresando recién. Móvete por el costado. Agustín, móvete ahí. Ahí lo ven Agustín, se está moviendo y detrás se lo vea. Ahí ven. Ahí lo ven Agustín que se va hacia la puerta. Bueno, ahí está en vivo y en directo, lo está captando la cámara. Y cuando está apagado el teléfono, móvete de vuelta. Entra de vuelta Agustín, por favor. No lo ha tomado. Ahí está, ahí quedó grabado el segundo, 8 segundos graba, ¿no? Sí. El segundo en que Agustín entró y se cruzó delante de la cámara. Esto es una nueva herramienta que la ponemos en funcionamiento con las transmisiones nuestras a partir de ahora. Ahí está el mensaje que le llega a Pedro diciéndole que la cámara registró el movimiento, en tantos segundos, ¿no? Claro. Así que bueno, es una herramienta que viene bien porque la tenemos ahí, fija a la cámara y es una buena herramienta para tenerla en un lugar como este, ¿no? Donde pueden pasar cosas y nosotros podemos ir recorriendo y de alguna manera esto va captando lo que se puede ver. Según Juan me dice Pedro, se escucharon unos ruidos extraños como gritos. No sé, un movimiento realmente, como si fueran pasos, es lo que se pudo captar ahí en la altura de la montada de la escalera. Bajo la escalera, él hizo como un paneo, digamos, completo, una grabación, haciendo un paneo del lugar. Él lo grabó en su propio teléfono. Y después cuando hizo escuchar, como que se escuchaba como pasos, pero estábamos quietos realmente. Bueno, ahí está Juan. Vamos a seguir recorriendo este pequeño. Cambia de posición la cámara. Cambia de posición, Pedro. ¿Lo tenés el video, Juan, ahí? Sí. Bueno, ahí está el video que captó Juan. Vamos a ver si lo apagamos al flash, así no sea tanto brillo. Vamos a ver si Juan lo puede ver. Bueno, está en la media pantalla. ¿Qué has captado, Juan, ahí? Yo giro, en ningún momento me muevo, hago paso. Yo giro el teléfono con mi mano. Sí, sin hacer movimiento. Sin hacer movimiento mis pies, y Peter estaba quieto. Sí. Y se sentía el ruido. De los pasos. Sí, paso, que no sé qué será, ¿entendés? Pero había ruido. ¿Bajo la escalera? Claro, arriba de la escalera. Vamos a poner la cámara ahí y ahí vamos a hacer un speedy box. En este lugar vamos a hacer una prueba de voces. Donde les voy a pedir que se coloquen los auriculares porque fue en el momento que Juan hizo movimiento con su mano suavemente filmando parte del video y fue en este lugar. Yo estaba parado acá, sí, filmando ahí, ¿verdad? Sí. Y ahí yo hago el giro así, ¿eh? Sí.
Así, para no hacer ruido, se escucha. Bueno, ese video después lo pasamos para que lo subamos a la página. ¿Sí? Vamos a poner volumen. Bueno, y ahí Pedro tiene otra herramienta que le vamos a mostrar también, que está tomando. Full HD está grabando, también lo vamos a mostrar. También es algo que tenemos. Tenemos dos cámaras más que hemos sumado para lugares, para futuras transmisiones. Ahí vamos a ver qué es lo que tiene Pedro. Tiene un trípode. Ahí una tiene cámara digital. Sí. Tiene el visor para que se corra. Ahí está. Ahí está la cámara. Tenemos dos cámaras de estas también para ponerlas en algún lugar que amerite. Claro, por el momento no tenemos mucho para mostrar, pero tiene también para grabar. Y ojo que las cámaras captan cosas a través de los micrófonos y las imágenes de lo que no pueden ver los ojos humanos, ¿no? Así que también es una herramienta que vamos sumando a las transmisiones, ¿no? Y lo mejor que tenemos es el monitoreo que tiene Pedro con el teléfono, con el dispositivo móvil que está puesto ahí. ¿Hemos captado orbes? Sí, hemos captado orbes, que Juan lo va a ir publicando después en la página, nos va a ir colaborando con las fotografías. Me parece que estaría lindo para hacer un spirit box acá, Pedro, ¿qué opinás? ¿Juan? Sí. Acá está lindo porque aquí es donde Juan sintió el ruido de los pasos. Ustedes van a ver, voy a mostrar, que se ven que hay botellas. Obviamente hay una cantidad grande de basura. Entonces, si Juan hizo el movimiento con sus brazos, si alguien movió. Ahí estamos, ahí. Bueno, vamos a reconstruir el momento. Vos estabas ahí sin patear la bolsa esa que está ahí, obviamente. Bueno, yo hacía esto. Y para mayor claridad, Juan, vamos a mostrar que aquí no había nada como para que vos estés golpeando con los pies. Las botellas están más atrás. Y aquí bajo de la escalera sí se puede ver que hay muchas botellas. Y lo vamos a analizar, ¿no? Porque puede ser que se haya colado algo en el video de Juan que no estaba presente en el momento de... No era audible, no era un fenómeno de clara audiencia, ¿no? Que lo puede escuchar claramente cualquier persona. Esto sería como un baño, ¿no? Aparentemente. Voy a pedirle a Pedro que me traiga el altavoz y lo voy a llamar a Agustín para que participe. Para Javier Luis Rodríguez, saludos desde Loma de Tafí, un abrazo grande para vos, Javier, gracias por el apoyo siempre. Nati Gutiérrez, ¿dónde está? Estamos en la zona de Delfín Gallo, en un chalet afuera. Hay gente en el video, en el grupo de WhatsApp, se escuchaba voces. Hay gente de niños y perros. Bueno, sí. Sergio Pérez, un abrazo grande para vos. Sí, sí, había gente. Había gente afuera, que obviamente ya a esta hora está descansando. Pero bueno, sí, hay gente que es vecina de este lugar, ¿no? Pero se puede haber captado cosas que no son audibles para nuestro oído, ¿no? Siempre ha pasado. Pero bueno. Bueno, vamos a ir a lo que nos gusta siempre hacer, que es el tema de buscar voces. Y le voy a pedir a Agustín que esté atento con el parlante, a ver si por ahí logra descifrar algunas voces. Ahí. ¿Ahí? Voy a pedir silencio. Veo un par de Spiderman por ahí. Bueno, abro portal. Abro portal. Invoco energías, fuerzas que quieran comunicarse con nosotros. Hola. ¿Están aquí con nosotros? ¿Qué? Siempre hay voces que se escuchan claramente. ¿Nos pueden ver? ¿Qué decís, hermano? ¿Qué decís, hermano, dijo? O algo parecido, ¿no? ¿Qué decís? Hola. Hola. Saludos. Pedro, Juan, pregunte. Ojo Pedro. Ojo Pedro. Ojo Pedro, es la voz. ¿Cómo te llamas?
Luis. Luis. ¿Qué te pasó, Luis? ¿Necesitas algo? Ay, por Dios. Ay, por Dios. Lo que dijo. Aquí con nosotros en este momento. ¿Cuáles son los que están acá presentes en este momento? No hay nadie. Dijo. ¿Quién fue el hizo el ruido que yo estaba grabando? ¿Le molesta que estemos en este lugar? ¿Se sienten invadidos con nuestra presencia en este lugar? ¿Pueden decir cuántos son? Varios. Varios están ahí. Yo creo que varios están ahí. ¿Nos quieren dejar algún mensaje? No me caía. Dice la gente que hay una voz de un niño. ¿Hay un niño presente en este lugar? Hay una voz que dice, hay un niño. ¿Hay algo que quiera hacer daño en este lugar? ¿Pasó algo malo acá? ¿Hay espíritus en este lugar? Sí. ¿Qué dice? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te llevas del lugar? Voy a hacer una pregunta, si me la respondo me voy. ¿Cómo se llama la persona que nos está acompañando esta noche? ¿Me podés decir cómo se llama la persona que nos está acompañando esta noche? ¿Quién manda en este lugar? Esta aplicación, cerramos portal. Gracias por comunicarse.
Están hablando entre ellos y hay varias respuestas que me parece que son dignas de ser revisadas. Hay la voz de un niño. Y bueno, Pedro está viendo ahí. ¿No se le dijo nada, Pedro? No, hasta el momento no. El momento de, bueno, justo está Juan ahí cerca por su motivo. ¿Hicimos una pieza? Bueno, ¿se escuchó algo, Agustín? ¿Lograste sentir algo o no? Sí, sí, se escucharon bastante. Se escucharon voces muy claras, y obviamente la respuesta la vamos a analizar, siempre hacemos eso. Hay la voz de un niño, y esta es la experiencia de transcomunicación en un hospital, lo que más nos gusta. Bueno, ahí lo que ustedes están viendo es la cámara que dejamos fija y que está siendo monitoreada por el teléfono de Pedro. Vuelvo a repetir, es una herramienta nueva que te hemos traído para demostrar de que a lo mejor por ahí se puede captar algo con una cámara fija y que nos avise en el momento en que se capta. Ahí está, trabajando la cámara en su momento, está informándole a Pedro todo lo que pasa en esto, lo que estaría apuntando a este sector. Vamos a ver, esto es lo que está captando la cámara en este momento de Pedro. Lo voy a enfocar con el teléfono mío. Ahí está, esto es lo que está captando la cámara. Y si hay algún movimiento extraño, la cámara lo va a avisar y lo graba en su momento. Bueno, hay un niño, dice la gente de la transmisión, Luciana y Niña, muchísimas voces. Hay muchas voces en este lugar y créanme que la mente se puso mucho más denso. Yo lo siento así, me ha empezado a doler la espalda, es algo que por ahí siempre pasa. Vamos a hacer un nuevo Spirit Box en este lugar, pero con la otra aplicación que siempre usamos, ¿no? ¿A dónde fue? Ahí. ¿No estaba ahí recién? No. Bueno, son varias habitaciones, ¿no? Acá se escucha el silbido. Bueno, acá dice, contale con la gente. Y bueno, en la aplicación que tiene Pedro, se escucha como un silbido, no sabemos si viene de afuera o de acá del lugar. Bueno, pero para no confundir a la gente, ahí se ve una ventana que está rota. ¿Y detrás de eso qué es? ¿Hay que hay, Agustín, una calle? Sí, hay un callejón. ¿Un callejón? Donde hay casas, obviamente, ¿no? ¿Pero esto fue hace cuánto, Juan, más o menos? ¿Qué tiempo? ¿Media hora? Media hora. Bueno, ya la calle está vacía, ¿no? Sí. Puede haber sido un perro, porque se escuchan perros por ahí. Ahí se nota una bandera. No sé si la logramos ver. Ahí la estamos viendo, la enseña patria. Flameando. Y vamos a hacer un Spirit Box de vuelta acá, donde le voy a dar... Pedro está registrando todo con la cámara. ¿Estás filmando, Pedro? Tiene una memoria bastante buena también. Bueno, esta es otra herramienta que hemos traído. Tenemos dos cámaras de estas para las futuras transmisiones nuestras. Y vamos adquiriendo nuevos equipos también como para hacernos más los investigadores, ¿no? Cada vez más. Bueno, estas son cosas que vamos sumando y hay gente que nos ha regalado. Esta cámara, le voy a contar rápido a la gente. Esta cámara nos regaló una seguidora de Tucumán Paranormal. Una mujer que es de Buenos Aires y que es tucumana, seguidora de la página, María del Valle, nos regaló esta cámara y a nosotros nos sirve mucho porque para el tipo de cosas que hacemos por ahí suma. Dejamos grabado en un lado. Como material, graba en HD. Tenemos otra más que no la hemos puesto en funcionamiento todavía porque estamos con esta nueva aplicación que Pedro ha buscado a través de la parte digital, ¿no? Bueno, ¿vamos con otra aplicación, Pedro, o la misma? Bueno, Agustín, decime si lograste escuchar algo. Yo escuché la voz de un niño. Sí, sí. Sinceramente, escuché la voz de un niño. Y hay otras voces que han respondido que le voy a analizar y le puedo asegurar que se va a captar algo. Se va a captar algo porque las voces, siempre hay un susurro que nos dicen cosas, ¿no? Y aportan muchas cosas también. Así que me parece muy bien. Julieta Carabajal, un abrazo grande para vos, para Walter Chocobal. Estaba Juan Barroca dando vueltas por ahí, también haciendo fotografías. Hay fotos de orbes que se han captado en el momento en que llegamos a este lugar, que le vamos a estar subiendo a la página luego. Ahora vamos a ir nuevamente con una sección de Spirit Box. Siempre hay alguien que escucha. Hola amor, sale una voz que dice hola amor. Se quedó callado ahí. Sí, siempre sale esa voz. No sé por qué. Se apagó el Spirit.
Pues empezaron a pasar cosas raras, che. Sí, acá la cámara también se tildó. Ojo, ojo, ojo. Siempre hay alguien que escucha. Se empezaron a poner locos los equipos, ¿no? ¡Hola! Van pasando las horas y queremos comunicarnos con ustedes. ¿Están aquí con nosotros? ¿Tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién es? ¿Hay algún niño en este lugar? Ay. ¿Me puede decir el nombre? Queremos que se comuniquen con nosotros, que se acerquen a la luz. ¿Le tiene el miedo a la luz? Sí. ¿Da miedo? ¿Hay algo malo en este lugar? ¿Son espíritus? Raja. Hola, amor. Hola, amor. Hola. ¿Quieres reivindicarse? ¿Quieres que me digas tu nombre? No es necesario. ¿Me puede decir si está la persona de niño en este lugar? Luis. ¿Quién es Luis? La voz Medina dice, vivo cerca del Fijarse y conozco. Saludo de Mendoza, City Álvarez. Soy yo. ¿Vos sos Luis? Hay voces completamente distintas a las otras transmisiones. Van cambiando las voces, son distintas voces. ¿Se pueden manifestar? Les pido que se acerquen a la luz. ¿Les molesta la luz? Luz. Bueno, hemos captado otras voces, ¿no? Me parece que son voces distintas a las que hemos sentido en todas las transmisiones que hemos venido haciendo en este tiempo atrás, ¿no? De este año, que va finalizando dentro de un par de semanas. Vamos a usar la última aplicación, que es una aplicación que también la usa la gente
para Mar Bariloche y que da buenos resultados también. Inclusive hay mucha gente que se ha animado a descargar las aplicaciones y han hecho un par de pruebas en sus casas. Lo más gracioso es que por ahí sale el nombre de las personas que por ahí están haciendo la prueba y obviamente produce un cierto temor y desinstalan la aplicación, ¿no? Porque da un cierto miedo, ¿no?, que respondan a veces con el propio nombre de una persona que está haciendo una experiencia como la que se trata de transcomunicación instrumental. Vamos a ver qué podemos tratar con esta aplicación, que también da buenos resultados. Hola. Hola. ¿Nos pueden ver? Algo. ¿Está Luis presente? Luis, ¿te puedes manifestar? ¿Colgando la pared? ¿Qué decís? Dijo una voz apenas audible. ¿Están estancados en este lugar? Bueno, no hay mucha, con esta aplicación no se escucha mucho. Cierro portal. Nos oyen, sí, los escuchamos. Gracias por comunicarse con nosotros. Me llamo Carlos. ¿Cómo te llamas? ¿Quién carajo es? Bueno, gracias por comunicarse. Cierro portal. Solo vengo, solo me voy. Nada toco, nada me llevo. En paz los dejo, en paz me voy. Gracias por comunicarse. No sé qué dijo ahí, por ahí salió algo más también, ¿no? Bueno, con esta aplicación hay voces que por ahí salen en algunos lugares, salen muy claras, pero con la aplicación que usamos recién, que es el Expediente Spirit, siempre hay respuestas mucho más con el tema del susurro, ¿no? Son voces mucho más audibles y la vamos a analizar como hacemos todo el tiempo y la vamos a compartir con la gente de la página. Vamos saliendo del lugar y les voy comentando también que hay mucha gente que está mandando saludos, como Bruno Iturriza. Hay muchas caras en la pared, puede haber plasmaciones, nos olvidamos de la luz azul, Pedro. Bueno, Ricardo me dice, Carlos decide que golpeen la pared 3 veces, a ver si responden con otro golpe. O bueno, cree que por ahí golpeemos la pared, ¿no? Bien, Pedro, descargo esa aplicación, dice Rodríguez, María Lave, bueno, Laura Rodríguez. Es una aplicación que funciona, les puedo asegurar que dan buenas respuestas y le nombra a la gente que muchas veces la descarga y experimenta desde su casa, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver el tema, ahí la tenemos a la luz azul. Vamos a ver si encontramos algunas plasmaciones. Yo voy siguiendo la luz que va iluminando Pedro. Las plasmaciones son las caras. Vamos a ver si ustedes por ahí. Uy, déjalo. Para tenerlo vos. Se me da miedo. Se aprendió solo. Bueno, ahí Pedro está iluminando las paredes, que vamos a hacer un recorrido rápido. Pedro, contarle a la gente qué luz ultravioleta, para qué sirve. En realidad, y por lo general la luz ultravioleta utiliza en la parte de pericias para captar fluidos como orín, puede ser sangre, resto de pólvora, resto de pólvora inclusive, sí, todo tipo de fluidos que resalta, digamos, como ustedes pueden ver, en forma. Y cuando nosotros iluminamos la pared es como una radiografía, es más, estoy viendo un rostro. Si lo iluminas para arriba, ahí está, mira, ahí está, mira, se ve la pantalla. Mira, ahí se ve un rostro, mira. No sé si logran ver, justo están los mensajes. Es una carita. Es justo una carita.
Bueno, la luz azul es como que es una radiografía, un negativo de... Bueno, justo donde están los mensajes. Pero Pedro va a seguir recorriendo. Quiero un poco de eso. La luz azul nos permite hacer como un negativo fotográfico y aparecen rostros plasmados en las paredes. Muchas veces son rostros humanos, a veces son formas de animales. Obviamente, no decimos que esto sea un fenómeno paranormal, es un fenómeno que puede suponerse que es una pareidolia, que es encontrar cosas a través de la mente. Uno puede dibujar una imagen que la puede asimilar con un rostro humano, ¿no? Vamos a ir a otra parte de la casa, ya finalizando la transmisión, para ver si por ahí encontramos un poco más de rostros. Acá solamente vi esa, que es la que iluminó Pedro, que bueno, justo están viendo los mensajes ahí. Hagan silencio, dice Sergio Pérez, se escuchan voces desde afuera. Escuchamos. Bueno, sí, se escuchan animales. Vamos, Pedro, ¿sabes? Bueno, ahí va Pedro con la luz azul, que sí le hemos traído, a ver, no me he dado cuenta. Puede haber plasmaciones, pero eso no significa que sea algo realmente paranormal. Son imágenes que se van... Nos ha tocado ver imágenes en lugares, en casas abandonadas del campo. Mira el rostro. Mira, a ver. Ahí está. Ahí vamos a ver. Ahí se ve un rostro. Que le fue el foco. Nosotros, obviamente, tenemos una perspectiva que puede ser distinta a la que ustedes están viendo en tiempo real, en vivo, en la transmisión, ¿no? Lo que nosotros vemos a través del dispositivo móvil parece ser un rostro que por ahí a ustedes les cuesta, o a veces siempre, lo que estamos apuntando con la linterna, con la luz ultravioleta, ustedes pueden captar una imagen mucho más nítida, ¿no? Dicen, ahí también hay un rostro, mirá. Sí, es el mismo. Sí. Dicen que dos personas pueden mirar hacia una misma cosa, pero ver diferente, porque no es la misma percepción, cambia la forma de ver. Y con esta luz, vuelvo a repetir, es como un negativo fotográfico que nos permite ver a veces ciertas curiosidades que pueden ser tomadas como rostros de personas. Un saludo grande para Walter Oviedo, que está viendo la transmisión a esta hora de la noche, 2 y 10 de la mañana. Estamos terminando la transmisión porque tenemos que volver a la ciudad y la gente tiene que descansar para volver a sus trabajos el día de mañana. Así que hasta aquí nos vamos llegando con esta transmisión. Le quiero agradecer enormemente al amigo Agustín, que se ha sumado esta noche a la transmisión. Saludar a la gente, Agustín. Por eso, saludo a la gente que te puede haber visto, capaz que te esperaba más temprano la transmisión. Sí, un saludo a todos mis compañeros, que hay varios que se han conectado, a Fede Ávila y a todos, bueno, los que yo los había invitado, y bueno, agradecido de que hayan podido venir y de participar. La verdad que me gustó mucho la experiencia. Bueno, Agustín tiene esa pasión por lo paranormal. Estuve conversando con él, le gusta mucho el tema de lo paranormal, le llama la atención. Y bueno, vamos a ver si más adelante, en las próximas transmisiones, nos empieza a acompañar. ¿Dónde está la escalera? Bueno, estamos llevando, vamos, Pedro, yo te ayudo. Bueno, yo no, Agustín. Va filmando ahí, ahí va Agustín ya llevando la herramienta. Agustín tiene esa pasión también por lo paranormal, le gustan las cosas que nos gustan a nosotros. Así que por ahí vamos a estar invitando a otras transmisiones. Se nos dijo que sí, así que esperemos que podamos ir a una locación que realmente pueda sorprendernos. Tenemos herramientas nuevas para ir mostrando durante el año que viene, que ya falta muy poco tiempo para terminarlo. Esta es la escalera donde se escucharon pasos y quedó el video registrado que hizo Juan. Juan hizo una foto hace un par de meses desde una locación de Monteros, que fue la foto de la supuesta Nancy. Y fue el gol de media cancha que nos coronó esa noche en esa transmisión, en una casa que está ubicada en la ruta 325, si no mal recuerdo. Exactamente, fue una transmisión bombazo, realmente por el gol que hizo Juan, que fue la fotografía esa que nos acredita de que la cámara fotográfica capta cosas que los humanos no lo pueden ver. Amigos del Misterio, muchas gracias por acompañarnos. A pesar de la hora, hay mucha gente viendo la transmisión. Figueroa Lessi, un abrazo grande. Estuvimos en Defingallo. Julia Belmetrelli de Alé, sí se ve. Hay rostros que se lograron ver con la luz de ultravioleta.
Estaría que bueno, estaría bueno que vayan al cementerio de los Ralos. Ya fuimos. Ya fuimos al cementerio de los Ralos. Y podemos ir ya, ¿no? Si ustedes quieren, pero bueno, no, ya es muy tarde también. Graciela Navarro dice, muy buena transmisión. Un abrazo grande para todos los chicos del grupo de WhatsApp, que siempre están atentos y pendientes a las transmisiones de Tucumán Paranormal. Fue la penúltima transmisión. Por ahí, siempre digo, yo me olvidé. Cuando hay, hay. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Nosotros no venimos a hacer de lo paranormal un circo, un show, porque no nos interesa vender algo que realmente no es. Creemos que existen cosas, que hay misterio en diferentes lugares de nuestra provincia, y a esos lugares vamos. Los objetivos nuestros simplemente mostrarlos, mostrar los lugares en tiempo real. Y muchas veces también venimos con las manos llenas de expectativas y con muchas ganas de pasar un buen momento de entre amigos y hacerlos pasar a ustedes un momento agradable con las transmisiones. Y muchas veces nos vamos con las manos vacías también, así que hay que esperar. Lo paranormal a veces es esquivo a la tecnología. Muchas veces pueden pasar cosas y muchas veces no. Pero las voces siempre responden. Les puedo asegurar que hoy hemos captado voces que las vamos a analizar. En un par de horas las voy a estar subiendo seguramente a la página. Me gustaría que ustedes las puedan escuchar también. Hoy estuvimos en la zona de Delfín Gallo. Un abrazo grande para el señor Enzo. ¿Enzo? Enzo Araya, bueno, y al delegado también que fue el que autorizó, ¿no? Decir el nombre. Ambrosio Páez, que es el delegado del Delfín Gallo, que autorizó que estuviésemos acá. Exactamente, un abrazo grande. Agustín es oriundo de esta zona, nacido en este lugar. Su mamá también es muy conocida en la zona, así que un abrazo grande para el delegado comunal, para el secretario de Cultura o director de Cultura de la comuna de Delfín Gallo. Y muchas gracias al pueblo de Delfín Gallo que nos abrió la puerta. Tenemos invitaciones de toda la gente del interior de la provincia que nos siguen con cada transmisiones. Hoy arrancamos tarde porque estuvimos dando vueltas, porque hubo un accidente en la ruta y no pudimos llegar lo antes posible, tuvimos que desviar y extender un poco más el camino. Y bueno, recorriendo el lugar decidimos hacer la transmisión, que creo que salió algo bueno porque las voces siempre responden. Un abrazo grande para todos. Estaba yo con eso. Y bueno, estaba Juan también. Bueno, regreso a casa, dice Facu, un abrazo grande, Facu, gracias por el aguante siempre. Para la gente de Exploradores Humanos también un abrazo grande, pero está el amigo Galván, también Sebastián Galván, que está viendo la transmisión. Gracias, buen regreso. Bruno y Turiza, buenas noches, saludos. Gracias por el aguante ustedes también, un abrazo grande. Marta Elías, una hermosa transmisión, Augusto. Bueno, un abrazo para vos, Marta Elías. Espero que tengas una feliz noche buena y una feliz Navidad. Un buen comienzo de año nuevo. Vamos a vernos dentro de un par de días, antes que te llegue la Navidad, para saludarlos y para recorrer un poco lo que hicimos en este año 2021, que está llegando al final. Y después voy a dedicar un par de palabras a lo que fue este año, que fue un año muy triste también, con la pérdida de muchos seres queridos por este enemigo invisible que hizo estrago en todo el mundo y que nuestro país no está ajeno, obviamente nuestra provincia tampoco. No hay que relajarse, hay que seguir cuidándose, así que hay que seguir tomando los recaudos necesarios para evitar dolores de cabeza y no lamentar más víctimas. Lamentablemente estamos en esta batalla en la que juntos podemos vencer el COVID, siempre con responsabilidad y cuidándonos entre todos. Un abrazo grande para todos, buen comienzo de día miércoles. Nos vamos a encontrar dentro de un par de días en la última transmisión de este año. Hoy venimos con muchas expectativas y por ahí nos vamos con la cara larga, pero bueno, está, suma y seguramente cuando escuche las voces dentro de un rato, les voy a decir que realmente la transmisión pegó bastante por las respuestas. Un abrazo para todos, buenas noches, buen comienzo de día miércoles, nos encontramos pronto. Pará, Pedro. Las palabras de Pedro. Y bueno, como les dice, no sé si estaré en la próxima transmisión o no, correspondiente al trabajo, digamos, por motivo de trabajo horario. Sí. Pero de antemano, quiero agradecer a toda la gente por el apoyo. Siempre. Y que tengan felices fiestas en el caso que no los pueda ver. Y si los puedo ver, bueno, con más razón. Te saludo. Mando una transmisión de tu casa, pero. Y también puede ser, también. Está seguramente. Bien. Bueno, a Juan Marroca también. ¿Dónde está Juan? Ahí está Juan. Sí. Gracias, Carito. No me apunté. Está con los ojos rojos ya, con sí. Sueño. Bueno, Juan, un abrazo grande para vos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ver qué sale. Sí, gracias por la invitación. El video que salió grabado de tu teléfono. Sí, hay sí. Fotografías de orbes que los captaste apenas bajaste del auto. Empezaste sí. A hacer fotografías, sobre todo en esta zona, ¿no? Que están los árboles. Sí, sí. Empezó a apuntar Juan con la cámara y salieron orbes. Inmediatamente me hizo ver. Y lo raro, digamos, que la cámara estaba cargada y que hicimos 30 fotos y se quedó sin batería. Exactamente, o sea que el lugar tiene una carga energética. Sí, pues, sí, de que hay, sí, sí hay. ¿Y el sótano te asustó, no? Un poquito. El sótano, sí. No mucho, ¿entendés? Pero la parte cuando he empezado a sentir, cuando lo he visto el video, sí. Empecé a escuchar los ruidos, ahí sí, como que, como decimos, el cuerpo avisa, he sentido ese escalofrío. Sí.
que no esperaba escuchar lo que vi en el video. Así es. Así que bueno, el lugar estuvo bueno. Y bueno, Agustín, un abrazo grande también. No saludo, pues ya no quiere aparecer Agustín, pero bueno, ya en algún momento lo vamos a esperar para que aparezca. Un abrazo grande para todos, buen comienzo de día miércoles. Hasta la próxima.